y cuando llegué al médico me atendían a los 20 minutos porque estaban agotados todos. Y un doctor se apiadó de nosotros porque yo que le estábamos tomando a otro doctor y el doctor no quería como salir. Y él se apiadó, el doctor Sánchez, que ese doctor me decía estar solo ahí, ayudando, el único, porque ninguno sirve. ¿A qué hora tú llegaste? A las 4:42 de la mañana. Y llegué a las 3:45 y a las 4:42 falleció. Y ese doctor la atendió, la ayudó, le dio apoyo, le dio de todo. Ese doctor le dio los primeros auxilios. ¿De qué sufría ella? De los pulmones. ¿Tú crees que ella falleció por negligencia de los médicos que estaban? No, del doctor no, pero de nosotros. Ella podía morirse ahí mismo donde que llegamos. Pero el doctor no, el doctor nos atendió y se levantó y se lavó la cara y nos atendió de una vez. Había más médicos ahí. Había más médicos, pero estaban durmiendo todos estaban durmiendo. Y él se despertó y de una vez se lavó la cara y de una vez salió con su cosa ahí y no atendió. Él solo. Único doctor ahí. Y después que ella se murió, aparecieron como 2,000 doctores. Aparecieron 2,000 doctores. Y nunca, antes de estar viva, no apareció ni una cucaracha. Repítanos tu nombre. Apareció uno solo. Hernández. Apareció solo. Vino Morena, cuéntanos. ¿Qué le digo? Bueno, yo lo que tengo que decir es que por lo visto ahorita ahí vino, yo acabo de llegar ahora mismo del trabajo, vino, ahí estaba la fiscal, policía, de todo, dije que ahora venían a llevarse la niña para hacerle una autopsia. Donde ella salió a las 8 de la mañana se la entregaron a uno en el hospital. Nadie habló de autopsia, nadie dijo nada. ¿Por qué motivo ahora, después que está en la casa a las 3 de la tarde, o 2 y pico, no sé, vienen a hacer una autopsia? ¿Cuál fue el motivo, cuál fue la razón? Cuando se llegó al hospital, que se llegó, se tocó puerta. La doctora que estaba de lado adelante mandaron para atrás. Cuando el doctor escuchó, que a él ni se llamó, cuando él escuchó se tiró corriendo de la cama, se lavó y fue de una vez y la atendió y le dio los primeros auxilios. Lo único que tengo para decir es que el único doctor en ese hospital que vale la pena es ese. Que debieran de sacarlo a todo y sustituir y dejarlo a él solo ahí. ¿A quién se refiere? Él hace el trabajo por todos ellos. ¿Doctor Sánchez? Al doctor Sánchez. Okay. ¿Qué es nuevo ahí en el hospital? Es nuevo. Doctor Sánchez. ¿Tú crees que si los otros médicos se levantan y le brindan atenciones, no se había muerto la paciente? Quizás se hubiese muerto. Pero el deber de ellos es como médico, es cuando llega una emergencia, levantarse y actuar, no importa que se le muera ahí mismo el paciente. No importa que se le muera, pero el deber de ellos es como médico, es levantarse de una vez y atender a su paciente. Porque si ellos son médicos, tienen que ser médicos de vocación, no nada más por el dinero. ¿Cuál es tu nombre? Anaíris. Mira, yo fui ayer con una mujer. ¿Cuál es su nombre primero? Doctor Carlos Sánchez. Venimos al diagnóstico a ver que usted nos presente el diagnóstico de una paciente que vino. Ok, una paciente femenina de 17 años de edad, la cual nos llegó vía emergencia traída por su esposo. Ella cuando llegó vino con un estado ya bien marcado de un edema de pulmón, una condición en la que los pulmones se llenan de un exceso de líquido. La persona cuando llegó ya vino en un estado relativamente agónico, con edema de miembros inferiores. La persona viene a decir que ya el edema ha estado un poquito avanzado. Vino en un estado ya de desesperación. Desde que nos llamaron una vez acudimos, le pusimos su atención, pero allá había muy poco que hacer porque la paciente llegó en un estado ya que era muy avanzado del edema que tenía. Entonces, el diagnóstico que tenemos para ella fue un edema algo de... Pero especialmente, ¿de qué fue el diagnóstico? Pues ella es una paciente que ha dado a luz el sábado pasado. Una paciente ya que había salido un poco complicada. Ya estaba por el periodo temprano. La paciente también me dice en sus familiares que había sido transfundida ya cuando la paciente estaba transfundida porque había tenido una anemia severa. Entonces le pusieron 2 pintas de sangre en el hospital que ella estaba anteriormente, que era en el San Pedro. También dicen que tenía antecedentes de parcemia y también era asmática, o sea que tenía unos cuantos antecedentes sobreañadidos sobre la causa del problema que llegó aquí. ¿Sería por eso que se le complicó todo eso junto? Todo eso cuando llegó un poquito ya complicado, porque ya tenía demasiadas complicaciones añadidas. Y todo eso viene a
arrastrándose ya un cuadro ya que podía haber desencadenado eso de forma ya más rápida. ¿Me presenta el diagnóstico para grabar? Diagnóstico de la paciente sería un edema duro del pulmón. Ok, gracias. Sí.